Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Mi propuesta hoy es de construir el título de este libro. Si el sujeto se esconde detrás de la realidad virtual, la licenciada Diana Sauvaler de Livinoff nos puede ayudar a encontrarlo. Presentamos a nuestra invitada. En tanto ponemos manos a la obra, a esta obra que tengo en mis manos. Diana Sauvaler de Litvinov es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro asociado de la Federación Psicoanalítica en América Latina, full member of the International Psychoanalytical Association, licenciada en psicología con orientación clínica en la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora titular en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora de Seminarios y Supervisiones del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis 2009-2013, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina 2013-2015, profesora designada por la Asociación Psicoanalítica Internacional para la Difusión del Psicoanálisis en América Latina, psicoanalista, didacta y supervisora designada por la Asociación Psicoanalítica Internacional para la Formación Psicoanalítica en China. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar acá, en Lomas de Zamora. Los contentos somos nosotros de tener la posibilidad de contarte en nuestro estudio. Decime, Diana, ¿la realidad virtual es un escondite para el sujeto o es una vidriera? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad podemos decir que son las dos cosas. O sea, es un lugar propicio para esconderse por el anonimato, por la distancia, pero también es una oportunidad para mostrarse. O sea, Oscar Wilde dijo, dame una máscara y te diré la verdad. O sea, que cuando estamos en una situación de distancia o de anonimato, a veces nos animamos a decir cosas que cara a cara o a nombre propio no lo podemos decir. Además, puede ser un escenario para desplegar todo un mundo de fantasías que puede resultar muy interesante. Me interesa saber cómo se construye la subjetividad en estos días, o es que siempre se ha construido del mismo modo. Bueno, la subjetividad, uno puede decir, se construye con el otro. O sea, nosotros lo que sentimos como lo más íntimo nuestro, en realidad tiene que ver con las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo, digamos, las primeras personas con las que tenemos contacto, las personas de la familia. O sea que en nuestra subjetividad siempre tratamos de complacer al otro. Tratamos de saber... ¿Por qué complacer? Complacer porque dependemos. O sea, el ser humano tiene una característica que es la de nacer muy indefenso. ¿Es lo mismo complacer que gustar? Complacer, gustar, servirle al otro. Servirle de cualquier manera, porque a veces... servimos al otro, a nuestra madre, a nuestro padre, siendo mejores, teniendo éxito, y a veces servimos, entre comillas, al otro, fracasando, siendo débiles. Yo te diría que es una necesidad, o sea, como te dije, el ser humano nace muy indefenso, entonces, bueno, elabora una respuesta y esa respuesta tiene que ver con nuestra subjetividad.
Por eso te digo que nuestra subjetividad está muy en relación con esa dependencia que establecemos con los otros. Pero no somos un espejo del otro. O sea, tenemos nuestro cuerpo, nuestras vivencias, nuestra historia y también, digamos, nos construimos de acuerdo a ello. Quedó una parte inconclusa de la pregunta y es aquella vinculada a que si siempre se construyó del mismo modo la subjetividad. Y te diría que en la estructura sí, pero en este momento, digamos, la época nos brinda otros peligros, otros desafíos, entonces cada subjetividad responde a una época determinada. Uno podría decir que en la época de Freud lo que era la neurosis característica era la histeria, o sea que tenía que ver con constreñir el cuerpo, no mostrarse. En cambio, ahora estamos en la época de la fobia, de los ataques de pánico. ¿Por qué? Podríamos decir, si ahora todo está permitido, digamos, si hay un empuje a darse todos los gustos, bueno, aparentemente ya no tendríamos más problemas, ¿no es cierto? Pero no es así. El hombre es complejo. O sea, nosotros queremos cumplir nuestros deseos, pero cuando los podemos cumplir nos asustamos y retrocedemos. O sea, ahora que la sociedad empuja al goce, el hombre se asusta, retrocede, se cuida y aparece la fobia, paradójicamente. Como bien decís, hoy por hoy la fobia y los ataques de pánico son males de nuestro tiempo. ¿Qué otras patologías podés identificar? Bueno, podríamos hablar también de trastornos de la alimentación, de adicciones. O sea, esta es una época donde de alguna manera se enaltece el objeto a expensas del sujeto. A ver, ¿cómo es eso? Quiere decir que se le da mucha importancia al tener, al consumo, a tener tal objeto, al tener tal ropa, determinada marca, hacer determinado viaje. O sea que se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con lo material para subsanar cualquier tipo de angustia. O sea, el comer es incorporar de alguna manera alimento, objetos. Y muchas veces, con la conducta alimenticia, la persona está diciendo no. En la anorexia, por ejemplo, está diciendo no quiero, cada vez que abro la boca no me des puré de papa, quiero otra cosa. Estoy queriendo amor, reconocimiento, poder pelearme, lo que fuere, ¿no es cierto? Hay otros, digamos, la obesidad, donde da la impresión que se tragan todo. En la bulimia es como esta situación de, bueno, yo acepto, pero sin consecuencias porque después lo devuelvo. O sea, tiene mucho que ver con la relación con el objeto y lo mismo en las adicciones, donde se buscan objetos para crear afectos, estados de ánimo, las adicciones de todo tipo, ya sea a químicos, a juegos. ¿Cómo se puede entender entonces si diría yo que estamos viviendo una era o una época líquida donde todo lo sacamos y por otro lado las personas nos encontramos con esto, como vos bien manifestabas, que ante la necesidad de expresarse, o sea, que hay algo oculto, hay algo tapado, reprimido, mostremos todo este tipo de fobias? Bueno, ¿no es contradictorio? Es contradictorio. Uno puede pensar, digamos, que cuando cuando se levantan las barreras, habría un descontrol, pero lo que sucede es, al contrario, una inhibición, cierta incluso te diría deserotización. A veces ciertos límites actúan como desafío. Cuando se levantan las barreras, la persona se siente desorientada y muchas veces trata de poner una distancia. Por eso a través de la virtualidad es posible muchas veces desplegar ese amor o determinadas fantasías sin riesgo, porque está la virtualidad que nos enmascara. Que nos enmascara, protege. Sí. Decime, Diana, ¿todo lo que se desea es posible o se desea lo imposible? Bueno, siempre uno puede decir que desea lo imposible, ¿no es cierto? Pero en la vida uno tiene que aprender a aceptar lo que es posible. A conformarse. Es que a veces la vida es rara, porque a veces es como que nos da menos, pero otras veces nos da más de lo que esperamos. Muchas veces uno dice, bueno, hay que conformarse con... Pero no es tan así, ¿no? Porque a veces la vida nos da la posibilidad de tener mucho más de lo que soñamos o imaginamos. Así que hay que estar abierto también a esa posibilidad, pero ver qué es lo que nos ofrece la realidad. O
O sea, salir de nuestra fantasía. Las cartas, por circunstancias no deseadas, como por ejemplo la guerra, contenían deseos, esperanzas. No sé si el cambio del canal modificó la idealización del otro y la espera. Concretamente me gustaría saber si puede la fobia ser más fuerte que el deseo del encuentro físico concreto. Y a veces, con el otro, ¿no? Claro, a veces con sí. El cuerpo. Gente que, digamos, desea mucho formar una pareja y cuando se encuentra, ante la posibilidad, huye, retrocede y, bueno, eso justamente es motivo de consulta, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que el miedo, de alguna manera, nos impide relacionarnos con aquello que deseamos. Pero vos mencionaste algo antes que me quedé, que es el tema de las cartas. Sí. Las cartas. Esto me parece algo muy importante porque a través de la tecnología circulan muchas cartas. Ahora se llaman mails o se llama chat, redes sociales, pero son como herederos de las cartas de antaño, ¿no es cierto? Con otras características, pero que de alguna manera hicieron como reverdecer el tema epistolar, podemos decir, la comunicación. Estas cartas de antaño, como vos definís, ¿de alguguna manera también era una forma de enmascararse? Bueno, digamos... ¿Donde el sujeto o la persona encontraba la posibilidad de expresarse más libremente? Es que uno siempre está mostrando más y menos de lo que cree, ¿no es cierto? Cuando nosotros, pensamos que nos escondemos, en realidad estamos dando señales de cómo somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Así que siempre a través de los mensajes se muestra y se oculta. Pero es importante pensar que la computadora no fue creada para la comunicación. Fue creada para almacenar información, para hacer cálculos en forma, rápida, para difundir información, pero del orden científico o bélico, en una época como la nuestra, que es una época, podemos decir, de aislamiento, de individualismo, de cuidado con el otro puede ser potencialmente peligroso o contagioso, o una época práctica donde cada cual tiene que velar por sí mismo, resulta que aparecen las redes y aparece una comunicación muy intensa, aparece la solidaridad, o sea que el ser humano siempre va a buscar este vínculo, esta comunicación. Expresarse, ¿no? Diríamos. Expresarse, incluso te diría, en una época tan práctica como la nuestra, aparecen mensajes muy románticos, porque si bien en la red aparece el sexo descarnado, también aparecen amores muy platónicos, personas que jamás se vieron, que pueden tener relaciones durante muchos años, con un amor de otra época, el amor cortés, llamado el amor cortés, donde también se muestra como, a pesar de que esta cosa de descartar a la pareja cuando hay problemas, que es algo muy práctico, aparece el deseo del enamoramiento, de enamorarse. ¿Por qué aparece el deseo de enamorarse? Qué linda pregunta. Bueno, porque las personas necesitan un reconocimiento y necesitan una relación de sujeto a sujeto, de persona a persona. O sea, no caer en la uniformidad. ¿Es un estímulo para el ego? Para el ego es de alguna manera enaltecer el ideal, ya sea ponerlo en el otro, en sí mismo. Es algo que nos motoriza. Yo te diría que es lo principal que motoriza a todas las personas. Detrás del deseo de saber, de poder, la curiosidad, siempre está un secreto deseo, como vos decías antes, de gustar, de ser amado. Mal usadas, algunas de las aplicaciones, pueden ser muy crueles. Es el caso del FaceApp. ¿Qué interpretación haces de aquellos que ridiculizan al otro y se ponen a resguardo ellos mismos? Bueno, digamos, la cibernética es un modo de comunicación y a través de la cibernética circula lo mejor y lo peor del ser humano. El ser humano no es sin agresión, o sea, es capaz de agredir, de maltratar,
y si tiene la posibilidad de estar a resguardo, de no exponerse, bueno, esto va a tener, digamos, va a poder dar rienda suelta a deseos, digamos, agresivos, a venganzas. Además se da un fenómeno que es el de el bullying, por ejemplo, el tema de la exclusión, o sea, cómo cada grupo se constituye excluyendo a otro, a un tercero. Entonces muchas veces la gente busca juntarse en un grupo, en una masa, y dejar afuera excluyendo a otro, ¿no? Muchas veces este fenómeno, el del pertenecer y el del excluir, surge mucho en las redes. Sí, hay una publicidad que dice pertenecer tiene sus privilegios, claro. ¿No? Sí, sí. De alguna manera está aludiendo a esto que vos manifestás. Claro, no te quedes excluido. Y eso tiene que ver también con la tendencia a la uniformidad. O sea, no te quedes excluido, usá lo mismo que todos, te tiene que gustar lo mismo que a todos para sentirse, o sea, digamos, amparado, como que te pongan más likes en el Facebook si vos vas a decir algo que realmente es lo que gusta, ¿no? Lo que hay que decir. Y hay una tendencia, te diría, que tiene mucho que ver también con la sociedad de consumo, de uniformizar, digamos, para después ofrecer productos que puedan adquirirse, ¿no? Entonces, bueno, hay quien se pliega a esta tendencia a la uniformidad y quien la resiste y trata de conservar o de pensar qué es lo que realmente quiere, qué es lo que le gusta. ¿No hay una pérdida de identidad en esto de pertenecer al rebaño? Pero me lo contestás después del corte. Dale. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos. Capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Diana, antes de que fuéramos al corte te preguntaba si en esto de pertenecer al rebaño no había una pérdida de identidad del sujeto. Claro, hay una pérdida. O sea, la uniformidad de alguna manera puede facilitar la comunicación. Hoy vamos a cualquier provincia, lejana a la capital, encontramos a una persona que puede ser muy distinta a nosotros, pero que está con el celular, comparte los mismos códigos, la misma lógica digital, y tenemos formas de relacionarnos y de comunicarnos, facilita esa comunicación. Pero al mismo tiempo uno puede pensar que se pierde la singularidad personal, ¿no es cierto? En esta uniformidad global, o sea, la globalización también busca de alguna manera crear una determinada identidad, una determinada ideología. Entonces, me parece que es preciso ver cuáles son las reacciones ante esta uniformidad, que a veces puede ser, bueno, tratar de volver o retomar la propia subjetividad.
El ritmo del consumo no siempre es sugerido, a veces impuesto. Cambiamos un dispositivo por otro nuevo con casi las mismas prestaciones. ¿Las relaciones personales son igualmente intercambiables? ¿Se las reviste de acuerdo a nuestras necesidades individuales, sexuales, laborales o de otro tipo? Sí, a veces se traslada, ¿no es cierto?, lo que uno hace con un objeto de consumo, se traslada al otro, ¿no es cierto? Así como se cambia de celular, se cambia de heladera, se cambia de auto, se puede cambiar. Pensar que siempre puede existir una pareja mejor o que ante la dificultad que puede surgir en un vínculo amistoso de pareja, bueno, comenzar otro, en lugar de pensar que es necesaria cierta constancia, cierta construcción del vínculo, aceptación de las diferencias, hay cierta tendencia al descarte o al delete. Si una persona no me gusta, es más fácil cortar el vínculo si existe esta distancia. Uno de los ideales, por ejemplo, es la juventud. La juventud se idealiza, de la juventud se hace un culto y se pierde lo que es la característica de la juventud, ¿no es cierto? La juventud, es cuestionar, es querer un cambio, es proponer cosas distintas, pero eso, digamos, se le vacía ese significado y se pone solamente en la imagen, ¿no es cierto? En una imagen de belleza, de cuerpos de gimnasio, y la juventud, digamos, lo que es la esencia de la juventud, se censura, ¿no? De eso no se habla. Corregime si me equivoco, para explicar esto utilizás una expresión que es mucho más que ello, sujeto vaporoso. ¿De qué se trata? Bueno, el sujeto vaporoso sería un sujeto de pura imagen, ¿cierto? Donde a veces se habla de que en esta época se expone la intimidad, como que todo está a la vista. Y es verdad que es una época que empuja a la exposición, a mostrar lo que se tiene, lo que se es, hacer, digamos, como un famoso, digamos, como que todo, digamos... Sí, un reality, de la vida se hace un reality, con el Twitter, ¿no es cierto? Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy comiendo con mis amigos, estoy en la montaña, en el mar, pero también es porque hay cierta manipulación de la información, que ahora cada vez, digamos, se habla más. Entonces hay como una gran predominancia de la imagen, de lo que yo muestro. Entonces se dice, bueno, la persona expone su intimidad. Pero si nosotros vamos a Facebook, por ejemplo, vemos de que ahí no está expuesta la intimidad. Está expuesta la imagen que cada cual quiere dar de sí mismo. Sí, subo lo que quiero. Subo lo que quiero, o sea, muestro que soy feliz, que soy exitoso, pero, digamos, lo auténtico, lo que da vergüenza, los fracasos, no siempre es eso. ¿Y cómo se vincula lo que nos acabas de decir con la culpa? Bueno, la culpa es, es inteligente la culpa, porque a veces hay gente que expone lo que no debe. Subrayo, es inteligente la culpa. Pero en general la gente se cuida y la intimidad pasa por otro lado. A veces hay como algo reactivo, como decir, ante este empuje a mostrar todo, bueno, te muestro todo y hacé lo que quieras, ¿no es cierto? Pero en general la intimidad sigue estando a resguardo. La respuesta que sigue a tu pregunta de la página 198 de tu libro es bastante extensa. Si pudiéramos sintetizarla, no nos quedaríamos con la necesidad de saber qué significó para la humanidad la aparición del SIDA y cómo juega en las relaciones sexuales actuales, ¿no? Bueno, eso, claro, es una situación... ¿Qué consecuencias tiene? Hay que ver también en qué época apareció el SIDA, ¿no? Porque era una época, uno puede decir, digamos, de cierta... justamente de donde apareció como un factor preponderante la juventud. La juventud que apareció como
oponiéndose a la guerra, hablando del sexo, del amor, alivianando la ropa. O sea, vinculás la aparición del SIDA con este pseudo poder, podemos decir, que tenía en su momento la juventud. Sí, la juventud y toda una generación que revalorizó lo que puede ser tanto la libertad del cuerpo y, digamos, de lo que puede ser los sentimientos. Era la época, digamos... Hablamos de finales de la década del 80, de inicio hippies, del 90. La época, sí, un poco anterior, la época de los hippies, del amor libre, donde surgió la moda, una moda mucho más liviana, canciones, digamos los Beatles, o sea, una época que tendía hacia una mayor libertad de expresión y de liberación. Y de pronto lo que aparece en ese momento precisamente es el SIDA, o sea que pareció, esta coincidencia siniestra podemos decir, pareció como un castigo frente a la liberación, o como una prevención o algo que hizo retroceder lo que podían ser este tipo de manifestaciones. Además de otras situaciones por ahí políticas, de gobiernos autoritarios, bueno, que. O sea, como si a una época. Bueno, hay autores que hablan de que. Acción-reacción. Sí, de que ante una época de liberación surge otra de mayor represión y así en forma cíclica. Entonces, el SIDA fue como una especie de estigma y podemos pensar que tuvo sus consecuencias en el tema de que la sexualidad es peligrosa y que todo lo que tiene que ver con el placer es perverso, es reprobable y se debe reprimir. O sea, los mismos padres que alentaron a los hijos a que sean más abiertos, después empezaron a sentir temor por la seguridad, por la vida de los hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, el SIDA obró como una censura, externa que avalaba las censuras internas. Le pregunto a la profesional, ¿la sexualidad es peligrosa? La sexualidad siempre es problemática. Y el individuo, la persona, la puede sentir peligrosa. Y si la persona siente que la sexualidad es peligrosa, va a aparecer la fobia. Es lo que vos me decías. ¿Puede una fobia frenar a una persona que se lanza hacia la vida amorosa? Y si puede frenarla si lo siente como un peligro. O sea que el psicoanalista siempre está atento a cómo cada cual maneja su relación con el deseo. El fóbico siente que el deseo es peligroso. Otras patologías sienten que el deseo es imposible, que no se puede realizar. Otros siempre lo van como retrasando, siempre lo dejan para otro momento, para otro día. Cada persona tiene su propia manera de manejarse el deseo. O sea, por esto que yo te decía al principio, de que las personas dependen mucho al comienzo del otro, aprenden a amar y ser amados en un contexto de mucha debilidad, la sexualidad va a ser siempre vivida como un exceso que hay que saber manejar. Diana, ¿el malestar de la cultura del que habló Freud está presente en la actualidad? Ah, es una pregunta muy interesante, porque podemos decir que la cultura, justamente porque la cultura se basa en reprimir tanto lo sexual como lo agresivo, esto genera un malestar. O sea, si el ser humano se deja llevar por sus tendencias, puede cometer algún acto que luego tenga unas consecuencias nocivas para él y para la gente que quiere. O sea, que la cultura se elabora en base a represiones, a sublimaciones, a restricciones, a domesticar, podemos decir, la parte más salvaje. Entonces siempre hay un malestar que se genera. O sea que, pero también el ser humano, como nace dentro de la cultura, podemos decir que desde el vamos ya nace, digamos, dentro de un sistema donde hay un orden determinado, un orden que debe conocer también para tener una salud mental.
Me quedé con algo que dijiste que me hace un poquitito de ruido y creo que merece que de alguna manera se lo exprese mejor. Podemos tender a confundir, vos dijiste que la cultura tiende a reprimir. Creo que habría que hacer un distingo con el conocimiento, porque en principio digo que el conocimiento tiende a liberar, no a reprimir. ¿Es correcto lo que manifiesto? Y es que a veces uno tiene que conocer que debe reprimir, que hay cosas que debe hacer y otras que debe juzgar que es preferible no hacerlas. O sea, que el malestar, uno puede decir, es inevitable. O sea que aquello que decimos que el conocimiento libera a medias. En determinada forma, porque yo te decía, de que este empuje, hace todo lo que quieras, lo que genera finalmente es mayor restricción. Si una persona tiene los límites claros de lo que puede hacer, lo que no puede, lo que le conviene, lo que no le conviene, se puede manejar con más libertad. Si una persona siente que entre, rompe todo, bueno, lo que va a hacer es tratar de no hacer nada. Diana, ¿qué nos podés decir acerca de la exhibición? Bueno, vinculándolo de alguna forma con lo que es la bajada del título de tu libro, ¿no? Claro, sí, el mirar y el ser mirado como algo muy importante siempre, en todas las épocas, ¿no? Antes se espiaba detrás de los visillos, de las cortinas, y ahora es como que se espía a través de las pantallas. Siempre el individuo quiso mirar, saber del otro cómo vive, cómo goza, las cosas que hace, cómo es feliz o cómo es infeliz. Y ahora las pantallas nos dan esa oportunidad de espiar con permiso, podemos decir, porque hay muchas cosas que están expuestas. O sea, es una cualidad humana esta la de mirar y el gusto por ser mirado. Pero hace también de que muchas veces hay muchas situaciones de la vida que se vivan o se exhiban como un show. Y ahí entramos dentro del terreno de lo que podríamos decir la pornografía. O sea, que algo que podría ser de la vida cotidiana se transforma en pornográfico cuando la cámara se adentra más allá de los límites. A veces vemos algunas escenas de sufrimiento, de gente que está llorando por la muerte de un ser querido y donde la cámara está apuntando y hurgando y haciendo preguntas que uno podría decir que eso también es pornografía, no solamente las escenas de sexo explícito, sino también hay una pornografía dirigida hacia develar o intentar develar lo que es el sufrimiento humano. O sea, que esa escena de dolor se transforma de pronto en un espectáculo, en un show, en un objeto. Lo mismo que una escena amorosa o el propio cuerpo se puede transformar en un objeto. En ese sentido, puede estar exaltada la pornografía. O sea, no lo pornográfico como un divertimento, que eso, bueno, cada cual, digamos, puede gozar o no de lo que es la pornografía erótica, sino de convertir a sucesos de la vida. Como uno dice, bueno, con eso, de eso no te podés reír, de eso no podés gozar. Eso es sufrimiento humano y requiere solidaridad. Hay morbosidad en eso. Algo así. Diana, así como se lee en la pantalla, termina la segunda edición de tu libro. Te pido que nos ayudes a comprender lo que hemos sacado de contexto. ¿Te parece que le dé lectura? Dice, apostando a un acto fallido en el anonimato del ciberespacio, el sujeto pulsa por su oportunidad y vuelve a interrogarse acerca de la autenticidad de sus máscaras. Bueno, te lo deconstruyo. Dale. Bueno, quiere decir de que nosotros estamos siempre buscando. Nos buscamos a nosotros mismos y buscamos al otro. Con distintos resultados. ¿Es inacabada esta búsqueda? Exactamente, por eso te digo, es con distintos resultados. Y es una búsqueda que no termina. O sea, muchas veces estamos buscando la media naranja, el príncipe azul, y encontramos a una persona que nos puede dar muchas satisfacciones, pero que es diferente con el cual o la cual tenemos que negociar. Muchas veces nos buscamos a nosotros mismos y lo que encontramos es otra máscara. Nunca terminamos de encontrarnos.
porque caminante no hay camino, se hace camino al andar, o sea, la vida es camino y siempre estamos buscando nuestro ser más auténtico y nos encontramos con que detrás de la máscara hay otra máscara y tenemos que seguir buscando, nunca terminamos de conocernos totalmente. Pero esto no quiere decir que dejemos de buscar. Siempre buscamos porque también encontramos. Encontramos de pronto a una persona inesperada que nos da muchas satisfacciones, nos da muchos dolores de cabeza, nos provoca desafíos, nos encontramos con nuestra propia posibilidad de cambio, o sea, la posibilidad de pronto ser distintos, de ser mejores, ser más felices, o sea que también está la posibilidad de encontrar dentro de esta búsqueda. Internet a veces se presenta como si fuera una especie de otro que tiene toda la sabiduría, como un océano donde nos podemos sumergir y bucear, y encontrar abajo, encontrar en la superficie. Es como antes uno buscaba en la religión, o uno puede buscar en los padres en una determinada época, en un maestro. Ahora parece como que es Internet el que se arroga la representación de todos los conocimientos, todas las posibilidades amorosas. Y la gente busca en Internet. Muchas veces lo que encuentra son banalidades, desilusiones, pero de pronto en este, digamos, anonimato puede encontrarse algo distinto, este acto fallido, esta cosa sorprendente, y de pronto uno encuentra a otra persona o se encuentra con uno mismo de una manera diferente y que puede decir, bueno, está bien, valió la pena la búsqueda. Me gustaría remarcar algo, decir, si encontramos una persona con la que tenemos que negociar. ¿Negociar qué? Y negociar las diferencias, negar que nosotros tenemos deseos, pero la otra persona también, y muchas veces chocan. Entonces, a veces tenemos que restringir. Esto que decíamos, este malestar que es inevitable, también surge en las relaciones. Pero con este malestar debemos convivir, porque si no queremos el malestar, tenemos que estar solos. Entonces, negociar también en este sentido, de poder saber hasta cuándo, y hasta cuánto podemos ceder y hasta cuánto puede ceder el otro y ver qué estamos dispuestos, digamos, a entregar. ¿Es malo estar solos? Es importante estar solos y no tener miedo de estar solos. Pero uno puede estar solo cuando sabe que está acompañado. Es muy difícil estar solo cuando digamos, no hay alguien que le esté sosteniendo, cuando no hay un vínculo, cuando no hay, no hay un amigo, un amor, así, ahí se hace difícil, ¿cierto? Pero me parece que tu pregunta es rica en el sentido de que esta es una época donde no está de moda la angustia existencial. O sea, si una persona dice, me siento solo, la carrera que elegí no me gusta, la quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, entonces parece como que no, que hay que divertirlo, hay que piense en otra cosa. Si el chico está aburrido hay que divertirlo inmediatamente, pero a veces es necesario. Ser feliz a cualquier precio. Sí, ser feliz con una imagen de felicidad que sería, bueno, entretenerse, divertirse, no angustiarse. Pero la persona necesita angustiarse. ¿Para qué? Para plantearse justamente cambios de camino, golpes de timón. En las adicciones muchas veces está la evitación de la angustia. O sea, ante la angustia la persona puede recurrir a un videojuego en forma adictiva o puede recurrir a un químico para evitar la angustia, ¿no? Pero justamente una característica del ser humano es que se angustia. Y la angustia justamente permite la posibilidad de cuestionamiento y de cambio. Para terminar de reconstruir el título, ¿la realidad virtual es una herramienta virtuosa para las personas? Sí, puede serlo o no, depende de cómo se use, ¿no es cierto? Porque todo está en el... Pero digo, para vos la profesional, ¿la vive como una herramienta virtuosa o no? A mí me parece que está fantástico. Por ejemplo, la posibilidad de llegar con el psicoanálisis a personas que están en zonas muy lejanas, que no tienen oportunidad de recurrir a una psicoterapia o a un psicoanálisis en su entorno,
o que tienen que viajar y entonces tendrían que interrumpir el vínculo con el psicoanalista. O sea, a través de la distancia y de la tecnología es posible conservar el vínculo con el paciente y seguir el tratamiento o comenzar un tratamiento a distancia que tiene, digamos, que uno no puede decir que sea lo mismo que un tratamiento presencial, pero las principales características pueden conservarse. Entonces es tan válido como un tratamiento, digamos, cara a cara o en el Se pierde lo gestual en ese caso, Se ¿no? pierde lo gestual, pero el psicoanálisis no le da tanta importancia a lo gestual, sino al discurso y al cambio del discurso en el paciente. O sea, no es tanto, tan importante ni lo gestual ni, digamos, el cuerpo a cuerpo. También es posible, digamos, hacer seminarios virtuales. Esto se hace tanto en psicoanálisis como en otros ámbitos del conocimiento, supervisiones virtuales, y realmente me parece que se amplió muchísimo la posibilidad de difusión y la oportunidad de acceder a una psicoterapia o, bueno, con determinados conocimientos. Para cerrar, esta es la última, y es más personal. Veo que esta obra se la dedicas a tu esposo y a tus hijos. Y en el caso de elegir un apellido, preferís llevar el de tu esposo. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, digamos, estas Dije ideas, que era más personal. Sí, estas ideas surgieron mucho en el diálogo con mi marido, que es psicoanalista también, con mi hijo, que es sociólogo, mis dos hijas, que también, digamos, me sostuvieron y aportaron, no solamente, te diría, desde un punto de vista afectivo, sino de dialogar con ellos, intercambiar ideas, y en ese sentido ha resultado muy, muy enriquecido. Otra cosa que quería, antes de... Pero me falta algo, y después te dejo. Ahora el profesional soy yo. ¿Y la elección del apellido? ¿Por qué preferís el de tu esposo? Bueno, porque es una, digamos, profesionalmente es algo que lo he usado, digamos, entonces en general me presento con el apellido de mi marido. Y porque lo quiero. Sí, querías agregar algo, Diana, me decías. Sí, te quería agregar algo que no tuvimos oportunidad de hablar, que es el tema de las selfies y de las fotos y de las imágenes. Selfies. ¿No es cierto? Que también la tecnología facilitó y tiene una gran difusión, ¿no es cierto? O sea, que ese uno puede decir que tiene varios aspectos, ¿no es cierto? Por un lado está el deseo de... podemos decir, de tener la imagen, de tener el tiempo, ¿no es cierto? O sea, fijar el momento, como que nada se pierde, sino que yo lo conservo. Muchas veces hay como una especie de esclavitud de la selfie, de vivir para la foto, de pensar más en esta imagen que yo quiero dar para mis amigos, mi familia, y entonces se pierde la vivencia del momento por esta esclavitud de la foto, que muchas personas, muchos jóvenes incluso, están reaccionando frente a esto, ¿no? Como decir, bueno, paremos un poco el tema de sentirse tan demandado por una respuesta inmediata a un chat, a mandar una foto, poner una distancia. Por otro lado, lo que puede ser, digamos, el divertimento, ¿no es cierto? La posibilidad de sacar fotos, de editarlas, incluso con la música, la posibilidad de tener la música que queremos, no necesitamos comprarnos tantos discos o tantos CDs como antes. O sea, todo el mundo maravilloso de conocimientos y de divertimiento que nos abrió la tecnología. Diana Livinov, ¿está bien? Muy bien. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda, muy. Te agradezco mucho por las preguntas que también me hicieron pensar. El agradecido soy yo. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.